Saludos, saludos, mis seguidores. Aquí les traigo este pequeño video. Va a tratar de este Nissan Tida. La queja del cliente es que no entra la velocidad alta del abanico. Les platico un poco de lo que pasó con este vehículo. El cliente se dio cuenta de esto por la siguiente razón: su aire acondicionado no estaba funcionando eficientemente. ¿Qué hizo él? Llevó su Tida a un lugar de aires acondicionados para que lo revisaran. Allá le dijeron que el gas y todo estaba muy bien. Encontraron que efectivamente la velocidad alta del abanico, la segunda velocidad, no estaba entrando, y ahí en ese lugar no le pudieron resolver el problema. Entonces le dijeron que lo llevara con un eléctrico. El cliente lo lleva con un eléctrico. El eléctrico hace pues lo que tiene que hacer, sus pruebas, y determina que este componente, que se llama IPDM, este que está aquí, está dañado. De lo que le dijo el eléctrico, le dijo: no, ¿sabes qué? Tienes jodida este módulo. Este se llama IPDM, es una caja fusilera inteligente. Le dijo que esa estaba dañada, que había que cambiarla. Entonces el cliente toma la decisión de traerme el vehículo para que yo lo revise y confirme si este componente IPDM está dañado o no. Fue lo que me dijo. Si tú me dices que pues quiero una segunda opinión, me dice. Entonces revísalo y ya me dices qué pasó. Entonces nosotros aquí lo primero que hicimos fue escaneamos el vehículo, no me marcó ningún código. Entonces de ahí pues encendimos el aire acondicionado y no entra la segunda velocidad. Procedimos a desarmar aquí lo que es esta parte para llegar al IPDM y nos encontramos con que le falta ese relevador que se ve ahí, este de aquí. Déjenme me enfoco bien aquí. Este relevador que está aquí no lo trae. Entonces ese relevador efectivamente es el relevador de la segunda velocidad. Ok, entonces yo con mi lámpara de 12 voltios, mi multímetro digital, chequé lo que son en las cavidades de la IPDM, chequé que hubiera, no voy a explicar a fondo este detalle, mejor voy a hacer otro video, le voy a anexar a este caso un video más donde les voy a explicar el funcionamiento del relevador y qué fue lo que se hizo aquí. ¿Por qué? Porque se me complica mucho estar grabando y estar midiendo aquí. Entonces nomás voy a hacer una sola medición, una sola, porque quiero mostrarles algo. Vamos a hacer algo. Vamos a poner nuestra punta del multímetro en positivo de la batería, que quede bien fijo ahí en el positivo. Que quede bien fijo ahí. Y vamos a poner la punta negra. Vamos a ponerla en una de las cavidades de la IPDM. La vamos a poner en la señal de activación del relevador. Yo ya chequé sus corrientes, sus voltajes, están correctos. El cableado de aquí hacia el ventilador está correcto. Entonces tiene su tierra. Entonces lo único que nos falta aquí es la tierra para que el relevador se energice
y haga el puente de corriente para que entre la alta. Eso lo voy a explicar más a fondo en otro video. Entonces voy a hacer aquí la conexión que les comenté para checar esa señal. Voy a dejar el teléfono aquí y vamos a hacer esta conexión. Se me complica estar grabando, pero les quiero mostrar esto. Quiero compartirles esto para que ustedes vean. Ahí está, listo, perdón ahí porque no se mira nada. Ahí está, pusimos aquí nuestro, como pueden ver aquí, conecté a la salida del relevador. Entonces vamos a hacer algo, fíjense bien. Este vehículo trae una, que nosotros le llamamos test activo, para la IPDM, modo manual. Se puede hacer con equipos de alta gama o bidireccionales, pero lo vamos a hacer de esta manera para que ustedes lo puedan hacer en su vehículo. Entonces, pinza roja positivo y pinza negra o punta negra en la tierra de activación. Ahorita, como pueden ver, aquí no hay nada. Entonces tenemos voltaje por un lado. Si aquí, cuando se active la alta, nos marca nuestros 12 voltios, 11 voltios, quiere decir que nuestra tierra de activación está funcionando. Vamos a ir hacia acá y vamos a abrir la puerta. Aquí lo que vamos a hacer, quiero que observen, vamos a abrir el switch y vamos a pulsar este 10 veces. Entonces, como pueden ver, ahí está la puerta no abierta. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a cerrar el switch y vamos a abrirlo. Como pueden ver ahí, o como pueden escuchar, hubo un pitido. Entonces aquí lo que va a hacer el vehículo, va a entrar en modo de prueba de componentes o test activo. Entonces ahí están funcionando los parabrisas. Va a hacer varias pruebas. Ahí, por ejemplo, prendieron los cuartos del vehículo. Y ahorita va a prender la luz alta y baja. Está la alta y baja. Alta, baja. Entonces, de ahí se va a pasar al compresor. Y luego al abanico, a la baja y a la alta. Entonces, ahorita le voy a mostrar. Ahí está haciendo la prueba de las luces. Ahorita va a ser la prueba del compresor, como pueden ver ahí. O escuchar. Eso que se escucha es el compresor que entra y sale. Ahí está el abanico. Está la baja. Ahí entró la alta. Entonces, como pudieron ver, como pudieron observar aquí, este test activo nos sirve para checar varios funcionamientos de la IPDM. Ahí está de nuevo. Lo va a hacer tres veces lo va a hacer. Entonces vamos a esperar a que vuelva a entrar el abanico en la baja y luego se va a pasar a la alta. Como pudieron ver aquí en el multímetro, se reflejó 11 voltios. Eso quiere decir que nuestra IPDM sí está sacando la tierra para que active el relevador. Yo hice las pruebas ahí de lo que se tiene que hacer en cuestiones de un relevador. Para que funcione un relevador, tiene que tener una tierra, una corriente, para que se active el embobinado. Y del otro extremo, de la otra terminal, tiene que tener una corriente o una tierra, dependiendo. Ahí entró la baja y ahí va a entrar la alta. Ahí entró la alta.
Entonces, como les comentaba, el relevador, voy a hacer un video, un pequeño video donde les explico el funcionamiento del relevador y voy a hacer un circuito de ventilación para que ustedes vean lo que se hizo aquí. Yo ya chequé todo y todo me está mandando bien las señales. Entonces, ¿qué hice? ¿O qué vamos a hacer? Aquí en este caso vamos a quitar este de aquí. Y yo tengo aquí relevadores. Como pueden ver, tengo varios relevadores, tengo, ¿cómo se llama? Tengo fusibles, tengo relevadores, tengo la pinza. Y vamos a poner este relevador en esta parte de aquí. Como pueden ver, ahí está prendido el abanico en la baja y ahí está la alta velocidad. Ahorita fue la tercera prueba. Suscríbanse al canal, denle like, compartan y vamos a estar pendientes con un video de cómo funciona lo que es los relevadores y cómo checarlos. Te voy a explicar este caso en otro video más a detalle, con a ver cómo me explico ahí. Y muchas gracias, espero que les sirva el video. Compartan, ya saben, suscríbanse y esperen más tips de RB Automotriz. Saludos.